controla todos los corazones de mi hermana. Hoy es un día muy especial para mí porque los tres nos vamos a mudar a una nueva casa. Ay, Emi, ¿ya te estás robando mi canal? No, pregúntale a nuestros corazones. Nuestros corazones, creo que en definitiva tengo una ladrona de canales en casa. Si quieres tu canal, abre tu propio canal. Ahora sí, hola a todos mis corazones. Espero esta pilla no se haya robado mucho mi canal. Hoy nos vamos a mudar. La verdad estoy muy nerviosa. Nerviosa, ansiosa, feliz, rara. Conclusión, me siento rara hoy. Voy a preparar el desayuno. Tiene que ser algo sencillo porque ya nos vamos a ir. El tiempo vuela. Según mi reloj tenemos 15 minutos antes de irnos a nuestra nueva casa, entonces puede ser algo muy sencillo. Pasta con huevos, creo que le va a gustar. Pasta con huevos, cilantro, zanahoria, esto, que no sé qué sea. ¡Ay, ese es el gato! Mejor lo dejo donde estaba. Y a esta le voy a poner más huevo. Vengan todos a desayunar, tengo que acabar estos huevos. Quiero que todos coman huevo para acabar estos huevos. ¿Qué más queda? A ver, vamos a ponerle pescado a este. Y a este otro le vamos a poner queso. ¡Listo, listo! Ya está todo listo. ¡Vengan todos a desayunar! ¿Y los platos? Hoy no va a haber platos, ya todos están empacados. Ustedes solo comen con la mano. ¡Ay, creo que estás un poco rara! Un poco raro, no, estoy súper ansiosa. Quiero que todos cojan sus maletas rápido, cógelas. El tiempo es oro, ya tenemos que coger todo y coman huevos crudos. Necesitamos acabar estos huevos porque si no se rompen, si los empacamos. Yo no quiero huevos crudos, no están crudos, están cocinados y están deliciosos. Bueno, pues la verdad sí están ricos. Prueba. Esto yo no estoy tan segura, pero está bien. No están tan mal, están muy bien. Ay, ¿dónde hay una basura para botar esto? Hermanita, creo que hoy estás un poco rara. Ya les dije que no estoy rara, todos cojan sus cosas. Necesitamos otra maleta para guardar esto. Listo, ya todo está guardado. Ahora solo tengo que cerrar esta maleta. Y listo, cada uno coge 5 maletas mínimo. ¿Hiciste 5 maletas mínimo cada uno? Mínimo, mínimo, mínimo. Entre más maletas coja cada uno mejor. Igual ya van a llegar los de la mudanza que nos van a ayudar con las cajas. Pero ustedes quiero que cojan maletas. Perfecto, ya todos tienen las maletas suficientes y ya van a llegar los de la mudanza. Perfecto, ya están los de la mudanza en la puerta. Ahora van a coger las cajas y nos vamos a nuestra nueva casa. Listo, creo que ya está todo. Ya los de la mudanza tienen todo. Mis gatos, su comida, sus areneros, todo. Ay, creo que ya todo está empacado. Bueno, pues nada, nos vamos a nuestra nueva casa. Ay, se me queda un poco la comida de mis gatos. A ver, aquí yo creo que cabe todo este atún, este pequeño ratoncito, este otro postre y estas laticas de comida para gatos. ¡Listo! Ay, listo, ya todo está. Ay, te extrañaré tanto, mi querida casa, pero bueno.
me iré a otra casa mejor, más grande, con mucho, mucho, mucho más espacio. Y yo ya me estaba quejando de que esta ya era chiquita. Esta otra casa va a tener mucho espacio, va a tener una piscina, vamos a vivir con Emi. Ay, me voy a tener que adaptar a todos los cambios. Y ya llegamos aquí a esta mansión, porque es una mansión, tiene como 20 habitaciones. Yo creo que nos vamos a perder aquí entre todos. Pero bueno, voy a sacar la llave. Y listo, ya tengo aquí la llave. Y ahora voy a aquí abrir esta puerta de esta casa. Y la verdad es que está muy, muy linda. Vamos a poner esta llave ahí y listo. Y ahora vamos a pasar todos, que esta casa está muy linda. Y es que la verdad está muy, muy bonita. A mí me encanta esta casa. La verdad es que otra vez les digo, ya voy como 3 veces que le digo, la verdad es que está muy lindo. Pero es que la verdad está muy lindo. Miren, aquí tiene esta zona para lavar, con todos estos productos de aseo que me encanta. Está muy, muy bonita. Y es que aquí antes vivía una familia que la verdad se parece mucho a la nuestra. Vivía gemelas de 15 años. Y también vivían aquí mellizos. Como de... eran bebés, tenían como 5 meses y una pareja. Entonces, por eso pues la casa se parece mucho a nosotros. Entonces, por eso sí compré esta. Pero igual, ya el camión va a venir con unas camas que pedí. Pido muchas cosas por internet. Ya con unas cosas que pedí aquí. Pero mientras tanto, vamos a ver esta casa y vamos a dejar todas estas maletas aquí. Ay, que trajimos muchas maletas. Y es que esto es ni un tercio de las maletas que trajimos. ¡Wow! Miren, por aquí hay una cocinita divina, divina, divina. Y quitaron las sillas de bebés porque aquí había un montón de sillas de bebés. Y está muy bonito. Y pues aquí no podía faltar el área para bebés. Pero pues la verdad es que esto, no sé, es para Emi. La verdad, yo creo que aquí podríamos poner un estudio de grabación divino. Me parece una muy buena idea, Emi. Así aquí podríamos grabar todos nuestros videos, podríamos hacer un montón de cosas. Sí, porque yo la verdad no voy a utilizar esto nunca. Sí, la verdad es que nadie cree que vaya a utilizar esa zona. Listo, ya hice lo único que quería hacer de esto. Ya lo podemos quitar. Porque pues la verdad esto ocupa un espacio muy grande en la casa que podríamos utilizar para un estudio que dice Emi. Y por aquí, porque en nuestra anterior casa apenas teníamos nosotros un cuarto. Miren aquí una sala divina. Se me ocurre que todo lo podemos adaptar más a nosotros, pero la verdad esto está muy, muy, muy bonito. Y miren aquí un baño, obviamente con una tinita, esa sí la vamos a quitar, miren. Y está para que se sentaran y bañaran a los bebés con un montón de productos, o sea, aquí un cambiador. Pero pues la verdad, vamos a quitar todo esto. Y aquí donde está esta tinita vamos a poner una, como una tina, pero para que nosotros nos duchemos ahí en la tina, porque nadie va a utilizar eso tampoco. Porque es que eso es lo que estaba pensando, que van a haber muchas cosas para bebés en esta casa. Pues nosotros, nadie de nosotros es bebé y la verdad, nadie que vaya a vivir aquí es un bebé, entonces no necesitamos nada de eso. Lo que yo sí cambiaría es este piso, pues está lindo, pero lo cambiaría. La verdad está muy bonito y no hemos visto el segundo piso, solo hemos visto el primero. Y ahora estas personas van a dejar esto en el ascensor y ya vamos a ver nosotros cómo hacemos con todo este poco de cosas. Y van a ir pasando cada uno de ellos y nos van a dar las cosas y Emi se las lleva. Y aquí ya tenemos los comederos de los gatos que es lo más importante, y este carrito de compras. Y ahora le estoy dando aquí el platico y las croqueticas de los gatos. Y estamos aquí haciendo un montón de cosas con estas croqueticas.
para lograr poner esto aquí, y aquí vamos a poner esto, y listo. Y vamos a sacar los gatos de la cestita, y vamos a poner la cestita también aquí en este carrito súper lindo de compras, y nuestros lindos gaticos. También se me ocurre que ahí, en vez de hacer un estudio, podríamos hacer el estudio arriba, y en ese espacio podríamos hacer como un espacio para los gatos, o arriba puede haber un piso para los gatos, no sé, es que esta es una nueva casa, hay muchas oportunidades, la verdad no sabemos qué hacer bien. Y ahora los gatos se van a ir a explorar toda la casa, lo ven todo, se suben sobre la mesa, espero no se coman la comida que está ahí sobre el mesoncito. Y ahora nos van a dar estos areneros, que es que no quitamos esta cara, estamos muy felices por esta casa y nos estamos pasando las cajas de arena todos a todos. Y como les decía, los areneros van a estar en el cuarto de los gatos, sea donde sea, entonces por eso los vamos a poner ahí. Y vamos a recibir las siguientes cajas, es que, o sea, prácticamente empacamos la casa, empacamos muchas cosas en las maletas. Y ahora aquí están pasando todos a darnos todas nuestras cajitas que son bien, bien chiquitas. Y esa es la última caja y esta varillita de luz que es muy delicada y se puede romper, entonces no las pusimos en las cajas porque hay dos varillitas, y sino que pues les pedimos que nos las llevaran en la mano porque son muy muy delicadas. Y ahora vamos a cerrar aquí la puerta y vamos a terminar de poner estas cajas aquí en el ascensor porque casi todo va arriba, y lo que nos vamos a ver el piso arriba y lo que no vaya arriba lo volvemos a porque es que wow, está muy bonita esta casa, nos encantó, estamos fascinados. Y la verdad yo creo que sí, esta partecita aquí que queda junto aquí a la cocina, esta partecita donde está todo esto de niños, sí sería un buen espacio, es que puede ser un buen espacio para grabar, para los gatos, es un buen espacio para ambas cosas, pero quiero que, no sé, es que quiero que los gatos estén en una habitación y que el estudio esté en otra habitación. Pero, ¿sabes? Sí, creo que esta va a ser una buena zona para tener a los gatos. Está decidido. Aquí vamos a poner a los gatos. Entonces, los areneros no se suben, sino que van a estar aquí abajito. Y ahora vamos a subir. Estamos súper ansiosos por ver cómo va a ser el piso de arriba. Y llegamos al piso de arriba. Está muy bonito este también, miren. Wow, aquí esta es la habitación de la pareja. Esta era la habitación. Wow, está linda. Esta podría ser la habitación mía y de Sebas. Está muy, muy bonita esta habitación para él y para mí. Y ahora vamos a seguir. Wow, por aquí esta era la habitación de una de las adolescentes. Miren, está súper, súper, súper linda. Que no me quiero deshacer de ninguna de estas habitaciones, está muy linda. Esta podría ser la de Emmy, porque a mí también me gusta mucho esta habitación, está muy bonita. Y si seguimos por aquí, esta obviamente era el cuarto de los mellizos. Es como bastante obvio. Y por aquí, wow, está el otro cuarto de la otra adolescente. Emmy está en un gran dilema, porque no sabes si esta es que esta es como más grande, como más linda, como más menos rosada, así como todo de princesa y más como más bonito, como más tropical así, como y tiene un globo terráqueo, está muy linda, está como así como más tropical, como más de selva por esa pared, entonces está muy lindo. También hay muchos libros acá. En cambio aquí no hay nada, es que en serio esta habitación está prácticamente aquí, ¿no? Y miren, los cajones están vacíos. Es como la verdad un poquito inútil esta habitación. Entonces lo único que va a coger Emi es esta perlita, como perlita ahí. Este cojín y este otro cojín y ya. Eso es todo lo que va a coger. Y también le gustó esto y ya, eso es todo lo que va a coger. Y también le gustó esto. Ay, es que a mí le gustan muchas cosas de este cuarto. Porque a ella también le gusta mucho el color rosa, pero tampoco así que esté tanto en pisos como en paredes. Es que en serio esto ya es demasiado rosa para todos nosotros. Entonces, ay no, pero miren,
Aquí tiene un montón de cojines, pero igual ella quiere este cojín en especial. Y también quiere esta lamparita. Y ya, la logró. No, nada que la logró poner en la mesita. Y por fin Emi pudo poner esa lamparita ahí. Y esta perlita, que es como una piedra preciosa, no es como una perlita, sino es como una piedra preciosa, la va a poner ahí. Y este va a ser el cuarto de Emi. En definitiva, ya no quiero esta almohada porque la tiene ahí en su otro cuarto. Y este cuarto nos vamos a deshacer de él. Pero bueno, ya ha sido un largo día, nos rescataron de la isla. Ah, Emi se vino a vivir con nosotros, desempacamos, hicimos de todo y estamos muy cansados, Sebastián y yo. Pero Emi está súper activa, nosotros nos vamos a acostar, no podemos más, es que simplemente no podemos. Entonces pues espero que les haya gustado mucho este video, denle like si es así, suscríbanse si todavía no lo han hecho y denle a la campanita para no perderse la parte 2 o cuando decoremos esto, yo ya ni sé lo que estoy diciendo. El caso es que adiós a todos mis corazones, nosotros ya nos vamos a acostar, estamos que nos caemos del sueño. Ay. Creo que se acostaron a dormir sin antes apagar toda esta iluminación. Esta casa, así como está toda iluminada, va mucho con la personalidad de mi hermanita que le encanta iluminar todo, todo, todo. Ni siquiera apagaron las luces de su habitación y las puede apagar y prender y nada, no se despierta.